Antes de platicar de las historias de las pandemias en el mundo, saludo a Said Badwan, nuestro famoso arroba el hombre robot. Quiero felicitarte, Said. Yo dije arrancando en ¿Qué tal, Fernanda?, el día de hoy, el que lucre con la tragedia que estamos viviendo, con esta pandemia, no tiene madre. Es no tener madre lucrar con un momento difícil para todos. Y justamente lo que tú has hecho es lo que millones de mexicanos deberíamos de hacer. Tú estás imprimiendo en tu laboratorio, en tu taller, porque sabes sobre impresión 3D, quien te conoce ya, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, sabe que eres muy importante en ese rubro. Te dedicaste a imprimir mascarillas, te dedicaste a imprimir lo que pudiste, con el dinero que pudiste, y te fuiste al Instituto Mexicano del Seguro Social a repartir de manera gratuita a los doctores, muchos de ellos pues desvalidos, estas mascarillas, estos protectores, para justamente poder seguir ayudando a los enfermos y que ellos pudieran protegerse. Me mandaste videos, me mandaste fotografías, me has mandado de todos los productos que has echado a andar en tu laboratorio y de cómo has donado uno tras otro, tras otro, tras otro. De verdad, cuando yo me acerqué contigo a pedirte mascarillas, te dije, a mí no me las vas a donar, yo sí te las voy a pagar, que cuestan 300 y tantos pesos. Yo sí te las voy a pagar porque con ese dinero sé que vas a imprimir otras que vas a donar. Entonces, antes que nada, muchas felicidades, hombre robot, arroba el hombre robot. Admiro enormemente tu humanidad, tu sensibilidad y tu amor por México. Said Badwan, ahora sí, cuéntanos sobre la historia de las pandemias. Hola, ¿qué tal, Fer? De verdad, muchas gracias por tus palabras. De lo que decías, ¿no? Del tema de lucrar con el dolor, con la tristeza de muchas personas, así. Afortunadamente es algo que casi no se está viendo. Yo no he visto muchas personas que están lucrando con eso. Sí hay personas que están vendiendo el equipo de protección, etcétera. Y digo, lo entiendo, ¿no? No todo el mundo puede donar, la situación económica está complicada, etcétera. Algo que sí me llegó a pasar fue que llegué a ver caretas que yo había donado en grupos de WhatsApp de gente vendiéndolas y así. Pues ay, no, mucho coraje, no, a ver, espérame, ¿no? Porque... espérame, ¿qué estás diciendo? Sí, algunas de las que donamos, y digo, creo que es imposible, tenía un muy mal control, creo que es culpa mía, yo a todos los que se estaban registrando les había estado mandando de todo lo que había podido, etcétera, y llegué a ver algunas en venta, personas que me conocían, me hicieron llegar como la información de que había quien había estado vendiendo algunas de las caretas, me puso muy triste, pero pues yo he seguido adelante y lo que he hecho es que le estoy pidiendo ahora a los hospitales a los que estamos entrando que nos manden una carta de la institución, membretada, solicitando el equipo, y he ido yo mismo, como viste en los videos que te mandé, etcétera, a entregar los dispositivos directo a los hospitales, ¿no?, para que no se pierdan. Y pues ha habido algunos voluntarios que se han sumado, que han venido a trabajar con nosotros, apoyarnos a partir, etcétera, que pues han probado ser de toda la confianza, y con ellos es que hemos estado regalando pues todas las caretas que hemos podido, ¿no? También hemos tenido el apoyo ahora sí de algunas fundaciones como Rotary, a través del Fondo Unido Rotario, que nos han, que se han sumado, más bien nosotros hemos sumado con ellos y han entregado también varias caretas alrededor de todo el país, ¿no? Lo que está muy increíble, si te metes a mis redes en arroba el hombre robot, o sea, está precioso. He recibido un montón de mensajes de los médicos que me dicen, ya me llegaron, ahí te van las fotos. Ha estado muy bonito en esa parte, porque yo no entiendo, he visto cómo en redes sociales han estado linchando a los médicos, ¿no? Así como de mensajes terribles, así que dicen rata contagiosa y cosas por el estilo. Y yo sí quiero hacer este paréntesis, Fer, ya que está en tema, porque yo así te estoy diciendo esto casi con lágrimas en los ojos de que estoy viendo eso que pasa, y perdón por la compostura, ¿no? Pero
si a mí me dio un miedo terrible, si fui a repartir las caretas yo mismo, ¿no? Por estas cosas que habían estado pasando. Y me dio un miedo terrible que tuve que ir como a diferentes hospitales, nada más a entregar las caretas, ¿no? Y que ir directo con los médicos a entregarlas. Imagínate lo que sienten los médicos que están yendo todos los días y sin equipo de protección a cuidarnos. Y que la respuesta que está teniendo la gente es lincharlos, separarlos, cuando lo que ahorita los médicos necesitan es apoyo y son héroes que literal en su psicología, en su cabeza, de lo que he platicado con ellos es, yo cualquiera de estos días voy a morirme y igual lo voy a hacer porque ni modo que deje que la gente se muera, esta es mi profesión y es lo que juré cuando tomé protesta, ¿no? Imagínate los médicos así y la gente discriminándolos, eso no está bien, o repartiendo el equipo de protección de otras formas, no ayudando, no sé, ¿qué te digo, Fer? Said, te voy a pedir que te alejes un poco de tu teléfono, es importante que sea claro el mensaje aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nosotros, claro, ahí debes, no te muevas de ahí, por favor. Claro. Neta, no se muevan, o sea, ya los colaboradores y los invitados, agarren bien el teléfono para oírnos bien y no se muevan de como lo tienen, ahí quédense. Ahora, hablar de la historia de las pandemias hoy me parece que es irrelevante, Said. El programa ¿Qué tal, Fernanda? Alimenta a Internet. Nosotros alimentamos a Internet. Y en Internet no hay ahorita estas historias que tú nos estás contando. ¿Qué has visto? ¿Qué has olido? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos lo que estás tú viviendo, porque te oigo tan triste, Said. Te conozco bien. No te estoy viendo, pero te estoy oyendo. Y tu voz está bien triste. ¿Qué tienes? ¿Qué has visto? Pues es que es compleja la situación, Fer. Definitivamente también estamos rodeados de un montón de fake news y buscamos esperanza, pero y un poco iba a platicar de la historia de las pandemias como buscando eso, ¿no? Que ha habido cosas peores y que la humanidad ha salido adelante, pero eso no cambia el hecho pues de que se muere. O sea, cuando hay una pandemia de este estilo, todo pinta a que se pueda perder un porcentaje considerable de la población mundial. Y eso no es una cifra. Son personas que conocemos, son personas que están muriendo. Cuando dicen, es que en México se han muerto 678 personas y aumentando, esas personas son personas que eran la familia de alguien, los amigos de alguien. Ya muchos empezamos a tener conocidos que han estado muriendo por esto. Se han muerto también profesionales de la salud, personas bastante jóvenes en el rango de 35, 45 años, y pues ya son personas que me ha tocado incluso, o sea, personas que conozco, los amigos que estuvieron en alguna reunión con mis amigos médicos. Yo, pues por mi trabajo, he acabado haciendo amistad con muchos médicos, ¿no? Y ya eso es, queda muy aparte del trabajo, y están asustados los médicos. ¿Y cómo no estarlo? Los que se están enlistando ahorita, que están buscando cómo se protegen, pero, o sea, ¿con qué miedo, Fernanda, de ir a hacer las cosas, de ver a la gente muriéndose, de saber que al intubarlos probablemente te vas a morir tú también, y que la mayoría de la gente que están intubando se está muriendo también, que da igual si hay un ventilador o no, porque las personas están muriendo de todas maneras? Es terrible, es cíclico, siempre ha habido pandemias, es muy difícil protegerse, y pues pedirle a las personas que si pueden, sí se queden en casa, que pues no están, o sea, al principio, y la información está evolucionando, ¿no? Al principio parecía que no era tan grave, que solamente tenía mortalidad en personas que tenían ciertas condiciones pulmonares y de cierto grupo de edad y así, o sea, que estaba muy reducido y que más que poder controlar eso por el golpe económico que podría representar, lo mejor era que justo se guardaran solo esas personas en esas condiciones. Nosotros tenemos a una persona muy querida en el equipo justo en esas condiciones, ¿no? Acá en
en el programa de QTF y que por esas personas era por las que habíamos que preocuparnos. Y yo le dije a Claudia en su momento, ¿no? Guárdate, por favor, ve lo Claro. que tengas que hacer, la salud es primero. Nosotros tenemos, perdón que te interrumpa para que entienda el contexto y lo explico breve porque nos queda poco tiempo. Claudia Manso, integrante del equipo ¿Qué tal, Fernanda? Pues tiene un cuarto de pulmón. Entonces es muy, muy vulnerable a estos temas. Yo creo que a Claudia no la veremos hasta octubre, septiembre, Y no lo lo que sé. estamos viendo es Y hay que que cuidarla. sí. Sí, lo que estamos viendo es que pues no solo Claudia está en riesgo, ¿no? Por cómo ha ido evolucionando, progresando también los virus, o sea, evolucionan y evolucionan muy rápido y hay variantes y esto hace cada vez más difícil pues identificarlos, saber cuál es, cómo tratar cada uno. Claro. No tenemos la capacidad de probar a todas las personas porque es costoso, porque hay que hacer pues pruebas de biotecnología, etcétera. Es complicado. Entonces yo la verdad, Fernanda, fuera de la calma que tenía con la información que había disponible al principio de esta pandemia, yo ahora lo que estoy es preocupado y por eso pues es que he estado poniendo mi granito de arena, ¿no? Haciendo lo que se puede y sacando esto adelante, ¿no? Trabajando tanto en las caretas como en los respiradores. El tema con los respiradores es que pues yo cuando empecé a trabajar con ellos pensaba que si los lográbamos sacar y hacer que se probaran, ya estamos en pláticas con Sedena 15 para que segundos. se puedan probar algunos, pero pues ni siquiera están demostrando que salven vidas. Entonces, por favor, mi mensaje es que se queden en casa. Pues ya escucharon, un hombre que justamente por ayudar ha salido de casa y que resume todo en ese mensaje. Quédense en casa.